pasado. Llámalo por teléfono, por favor. Llámale, llámale y dile, papá, o llamas una ambulancia o vienes tú a buscar a Jill, porque no se puede levantar. Porque seguimos cumpliendo con Semana Z. Terrícolas, hoy os queremos contar una cosa que pasó hace tiempo. Hace tiempo que recibimos la placa de YouTube, chavales. ¿Qué hay? Hay nivel. La verdad, chicos, que nunca me imaginaría que llegaría este momento. Para nosotros es surrealista esto, ¿vale? Y de verdad que gracias a vosotros todo esto ha sido posible. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre y darnos todo vuestro apoyo. De verdad que lo agradecemos un montón y no habríamos llegado hasta aquí sin vosotros. Os queremos muchísimo y de verdad que no sabéis lo que nos motiva a leer vuestros comentarios y nos partimos el culo con muchas... muchas cosas que nos ponéis y es muy gracioso, de verdad que sois buena gente y se nota que tenemos una comunidad bonita. Y terrícolas, aquí tenéis vuestros saludos. César de la Rosa, saludos a Wester Díaz y a su hija Gretel. Astro Phoenix, Oscar Ortiz y Gala Flores. Big Bang, Kamehameha. Aumentado 10 veces. Y bueno, terrícolas, hoy tenemos una super reacción. Terrícolas, ¿veis algo nuevo? Sí, sí, estáis escuchando bien. Mi voz ultra sexy. ¿Veis algo nuevo, no? A ver, terrícolas, estamos intentando mejorar la calidad de sonido con un micro. Sí. A ver cómo funciona, es la primera prueba que hacemos, la primera reacción. Así que, chicos, seguramente no esté bien del todo, no nos matéis por los comentarios, es la primera vez que lo utilizamos. Yo recuerdo que no es el setup definitivo, ¿vale? De momento estamos aquí, ¿vale? Hemos querido cambiar de lugar, ¿vale? Para que haya nuevos cambios buenos. Y veis la placa ahí, ¿no? La tengo que colgar. Lo sé. Tranquilos, poquito a poquito. Y bueno, terrícolas, ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que las tenéis en la cajita de descripción y también por aquí. Y por aquí. Muy fácil, muy sencillo. Y sobre todo, gratuito. Hoy presentamos el supremo Kaiosama salva a Mugen. Bueno, el grito ni fu ni fa. Podría haber sido un ya. ¡Va a caerme encima, socorro! ¡Va a caerme encima! Vale, mía. Vale, ¿cómo te va, Vidi? Ay, estoy impresionado. Con él me siento protegido. Ay, por favor. Oye, estás un poco pálido. Lamentable, chavales. Duele, ¿verdad? Lo lamento mucho, pero hoy no es tu día. Hay días en que es mejor no levantarse. Que estoy aquí y ponía otra vez. Uff, vale. Qué raro ha sido eso. Salvar al mundo. No sé, chicos, quiero que escuchéis, por favor, los sonidos extraños de Shin.
¿Os dais cuenta que la mente es muy sucia? Terrícolas, ha sido súper extraña esta escena. No he entendido la mitad de lo que ha pasado. ¿Cómo? Primero que se estaban inventando algunas partes del guión, o sea, es que no tenían nada de sentido. Y segundo, volver a escuchar la voz de Babidi es que eso es un sufrimiento constante, Terrícolas. Un sufrimiento constante. Yo tengo aquí la voz de Babidi en latino porque realmente es más acorde a lo que es él y no y no la voz que le han puesto en castellano. O sea, es que no tiene sentido. No sé, es que esa voz, no sé si os ha dado la misma sensación que a mí. De mientras que miraba la reacción, la voz de Babidi se me ha metido en el oído y no me dejaba prestar atención a la reacción en sí. Era muy, muy irritante. Repelente. Muy irritante. A mí me ha molestado mucho y bueno, Majin Buu, ¿qué vamos a decir? Es como un niño, no está del todo mal, pero es que la de Babidi... Muy lamentable. Muy lamentable. Shin, el grito podría haber sido un ya. Es verdad, podría haber sido peor, hay que reconocerlo. Pero tampoco es que lo aprobemos, la verdad. Tengo curiosidad, ¿vale? Del grito potente que va a hacer aquí Shin y de la voz de Babidi. Así que nada, chicos, vamos a pasar al latino. Distorsiona el grito. ¡Oh! Muy bueno, muy super bueno. Eco, chavales. Cambia muchísimo. ¡Ese grito! Me ha hecho gracia, la verdad. Es gracioso este Babidi. ¡Oh, no! ¡Ya regresa hasta el mismo lugar! Ya está. Tiene como voz más de estar loco, ¿no? Y más de extraterrestre. Ah, pobre, se ve que está sufriendo mucho, Supremo Cayo. Es una verdadera desgracia. Supremo Cayo. Le es... vacila un montón en latino. ¡Toma ya! Buah. Muy real. ¿Qué te pasa? No seas arrogante. No te duermas. No parece ser un Supremo poderoso. ¡Buah! Eso está muy bien, ¿eh? Terrícolas, me ha encantado. Me encanta, me encanta. Chicos, ¿sí o no? O sea, decídmelo. Esta voz de Babidi es más maligna, ¿vale? Es chiquitito, pero matón, ¿vale? Sí. Supremo Cayo, te vas a levantar, ¿no? Me ha salido un poquito raro la voz, no, yo me... Pero que lo mejor. La tuya da más miedo, David, da más cringe. Pero Terrícolas, realmente la voz de Babidi en latino parece mucho más sarcástica. Está riendo de todo el mundo. Sobre todo el grito de Shin. Ha habido un cambio brutal, ¿vale? A tanta velocidad ha sonado distorsionado, como has dicho tú. Sí, 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 es que lo han distorsionado. Han puesto algún filtro o algún efecto que lo ha hecho muy guay. Muy guay, porque realmente era como que fuera expulsado, ¿no? Por Majin Buu. Con una velocidad, con la miradita. Madre mía, te ha enviado a Cuenca, hermano. Bueno, chicos, la verdad que vamos a ver cuando aparece Gohan, ¿vale? Tengo ganas de ver a Gohan en acción, así que vamos a pasar ahora al castellano y a ver qué sucede. Se está intentando levantar, no puede. Quizá prefieres que llame a una ambulancia. ¿Una ambulancia? Una idea mejor. ¡Cubo te ayudará a levantarte! ¡Y te llevará a la ambulancia! Bubu. Gohan, salva la situación, por favor. ¿Puedes levantarte? ¿Quieres que llame a mi padre? ¿Qué ha pasado? ¿Puedes levantarte? ¿Quieres que llame a mi padre? A mí déjame tranquilo, que yo ya tengo lo mío. Apáñatelas tú. Sí, me quedo con el castellano. ¡Big Bang Kamehameha! ¡Ha aumentado 10 veces! Llámalo por teléfono, por favor. Llámale, llámale y dile: papá, o llamas una ambulancia o vienes tú a buscar a Shin, porque no se puede levantar. Terrícolas, ¿qué coño es esto? O sea, vamos a ver. Primero, ¿quieres una ambulancia? Ambulancia, ambulancia. Es aquí, es aquí. De Babidi, ¿quieres
Pues le pregunta a Gohan si quiere que llame a su padre. ¿Pero qué estamos viendo, Terrícolas? ¿Qué estamos viendo? Y ojito el fotograma de la cara de Shin de placer. Escuchar esas palabras de Gohan. Madre mía, qué cara más sensual, ¿eh? Más rica. Bueno, Terrícolas, vamos a seguir. ¡Qué pena! Me hacía ilusión darle el golpe de gracia. De verdad que es sagrado. ¡Ay, Dios mío! Madre mía. ¡Ojito! Se ve buena gente. ¿Qué tipo de criatura eres? ¿Ya está? No quiero verte más. ¡Eres feo! ¡Eres feo! ¡Eres feo! Ya está, el castellano sabe adaptar el doblaje perfecto. O sea, sabe ponerle esa esencia humorística. Pero esto parece un chiste. David, es que a cualquiera que se lo cuentes, Majin Buu llamando feo a Gohan en una pelea mortal. O sea, a ver, ¿qué está pasando? No quiero verte más. ¡Eres feo! Sabemos que es un niño. En esos momentos tampoco diría eso. Majin Buu no encaja. ¡Eres feo! ¡Y va! ¡Y hace boom! Digo, ya está aquí la guerra. Y ya está, ya está. Se queda tan pancho el castellano. Ha dicho, ya está, hemos hecho un buen trabajo. ¿En qué estaban pensando, por favor? Llamamos a mi padre. ¡Ey, Terrícolas! Lo llamamos. Y que solucione este problema. Porque aquí el método de Gohan es excepcional, ¿vale? O sea, de verdad que yo no entiendo esto. La ambulancia, padre, eres feo. Bueno, Terrícolas, vamos a continuar con el latino. ¡Malvado, eh! ¡Madre mía! ¡Vamos, Luis Alfonso! Se encuentra bien, arriba, Supremo Kaiosama. ¿Ves? Mucho mejor. ¡Rayos! ¡Tenemos que aparecer ese gran monja! Es que queda mejor. A ver qué le dice. O sea, ¡ey! ¡Qué guay! ¡Qué guay la última frase de Shin, ¿no? Cuidado, Gohan te va a matar. En cambio, en el castellano le estaba diciendo ¡Son Gohanda! ¡Son Gohanda! ¡Son Gohanda! Y me ha gustado mucho la frase de Luis Alfonso, ¿vale? De Gohan, que dice, ¿de qué está hecho? ¡Es verdad! ¿Pero de qué está hecho? Es verdad, es muy acorde al guión original. Sí. Es que es totalmente normal. Le das un puñetazo y el tío se regenera como si fuera de chicle. Terrícolas, no puedo con la maldad de Babidi. Le han puesto una voz muy característica, ¿no? De su personaje, que yo creo que tiene que ser así. Más que nada porque, obviamente, Goku también sería un extraterrestre, ¿no? Pero Babidi tiene más pinta. Babidi, vamos, o sea, le va ni que pintado. Me ha gustado muchísimo, ¿vale? Sobre todo cuando ha aparecido Gohan y no le ha dicho llama a mi padre, no le ha dicho eso. Ha dicho, venga, va, arriba, ¿sabes? ¿Estás bien, Shin? Supremo Kaio. Es que, de verdad, me ha gustado muchísimo. Sobre todo que, en este caso, Majin Buu no le ha llamado feo a Gohan. Vamos a dejarlo. Le ha dicho, claro. Lárgate. Bueno, Terrícolas, vamos a pasar ahora al castellano. Bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. Algo decente, menos mal. Está bien. ¡Por favor! Venga, Shin. Grande Shin. Sus últimas fuerzas, ¿eh? Mira que parecía malo, ¿eh? Cuando lo presentaron. ¿No?
es mi única oportunidad. Te lo suplico, son guay. No está fingiendo, ha perdido el conocimiento. No va a fingir. Ay, terrícolas, qué feo, ¿eh? Bueno, Gohan, esta mítica imagen. Nos quedamos todos esperando y diciendo, por favor, Gohan, levántate de ahí. Salen varios capítulos ahí tumbado con un caracol en la cara. Pasa ahí, vamos, varios días tomándose una gran siesta, ¿vale? La verdad que el grito de Gohan ha sido bastante aceptable. Sí, me ha sorprendido bastante porque la escena estaba siendo muy mala. Pero, ojo, aquí se han portado. Y por otra parte me ha parecido súper fingida y forzada la interpretación de Shin. O sea, que le dice Son Wanda, eres mi única oportunidad o algo así. Por favor, Son Wanda, vuelve, eres mi única oportunidad. Te lo suplico, Son Wanda, vuelve, eres mi única oportunidad. Como no me dejes aquí. Bueno, chicos, si tú te mueres, me muero yo. Por favor, ayúdame. No sé, ha quedado muy mal. Y después lo dice como con mucha intensidad y se desmaya. Cae redondo. No pega nada. Bueno, lo único aceptable de aquí es el grito. Así que, chicos, vamos a continuar con el latino. Vamos a ver. ¡Qué buen Dios! De más a menos, cómo se va alejando. ¡Dios! ¡Cómo encaja, chavales! ¡Qué comparación! ¡Buah, qué! La verdad. Por favor, no te vayas a morir. Tan débil. Ah, que ha sospechado que ha hecho algo. Algo, coño, que les puede perjudicar a ellos. ¿Ahora qué? ¿Esto qué es, chavales? Compararte una cosa con otra. Por favor, siempre decís, ¿estáis a favor del latino los que sois haters? Siempre hay haters. Pero no me jodáis. O sea, comparadme con lo otro. Por favor. Terrícolas, es que no hay ni punto de comparación, mires por donde lo mires. Luis Alfonso Mendoza, con el último grito que ha pegado Gohan, ya es que ha dejado el listón súper, súper, súper alto. Sobre todo también por la interpretación de Shin, ¿no? Porque en el último momento dice, por favor, no te vayas o no te mueras, algo así, no me acuerdo bien. Y ha quedado fantástico. Es como que en el castellano han dejado demasiado claro que la última opción... para sobrevivir de Shin era Gohan. Que volviera. Y era muy extraño, no sé, no quedaba nada bien. Y bueno, chicos, poned por los comentarios, ¿vale? ¿Qué parte os ha sorprendido más de la reacción del castellano? Para mí, la de la ambulancia y lo de sí. Mi padre. Ya está. ¿Quieres que llame yo a mi padre? Sí, 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 yo creo que para mí también. O sea, terrícolas, eso ha sido locura. Bueno, chicos, os recuerdo que aún no termina la Semana Z, ¿vale? ¡Semana Z! Es verdad, queda una última reacción, terrícolas. Si aún no habéis activado la campanita, es vuestra oportunidad porque YouTube os avisa de cuando subimos vídeo. Y es totalmente gratuito. Así que nada, chicos. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, chicos, os pongo en situación. Naomi me ha asustado ahora porque yo en el anterior vídeo le pegué otro susto y me la ha devuelto la madre que la parió. ¡Cervecita! La madre que te bueno, parió. Se la devolví. Yo, aunque no lo creáis, soy más asustadizo, ¿vale? O sea, de verdad que de esta me vengo. O sea, no sé qué ha pasado. No sé si he chillado. Es que de verdad, estoy asustado. La madre que te parió, es que tengo el corazón a 100, toca. Bueno, pues es lo que hay, ¿no? Tú me lo hiciste dos veces, yo te lo he hecho una. Bueno. Las gallinas que entran por las que salen. Así que nada, chicos. ¡Malita! ¡Uy! Estaba atento. Suscríbete, dale a like, síguenos en nuestras redes sociales y...
¡activa la campanita! ¡No te olvides! Venga, chicos, nos vemos. ¡Hasta la próxima!